first episode of an all-new Yama original series, Gender and Acción. I'm Mix Wise. Y yo soy Miss Tumbos. Hoy día les presentamos a la galleta de género que nos va a enseñar sobre el género. Hi. Oh, galleta más sabia. ¿Qué es el género? Gender is whether you are a boy or a girl. Isn't it more complex? Bye. Hey. You can't catch me. I'm the genderbread person. Oof. Well, this has come to a head. La identidad de género es las palabras y los sentimientos que tienes en la mente que te dicen de qué género eres. Acá en los Estados Unidos se aprende las expectativas de género de la sociedad desde muy joven, al aprender las palabras ella y él. Estas palabras afectan cómo te ves a ti mismo y cómo te ven los demás. Igual a como la gente inventó las palabras, la gente también inventó la idea del género. Y esta idea se manifiesta de manera muy distinta en diferentes sociedades. The words that were given to me were he and boy, but I didn't act or feel like the people that also had that word. It took me a long time for me to understand that I can use my own words, they and non-binary. Now, I make sure people use the word they when talking about me. Decir los pronombres que pide alguien es como acordarse de su nombre. What's between your legs, on your chest, and your ability to have children are all influenced by your anatomical sex. Just like the rest of your body, anatomical sex comes in all shapes and sizes. Sin embargo, acá nos dicen que nuestros cuerpos deben parecer masculino o femenino. Las mujeres en esta sociedad deben ser pequeñas, esbeltas y bellas, mientras los hombres deben ser altos y tener muchos músculos. Esto lo aprendemos a través de las imágenes que vemos en la tele, los comerciales, las redes sociales y de lo que nos dicen la gente a nuestro alrededor. Cuando el cuerpo de uno no cuadra con estas expectativas, puede hacer sentir muy mal. Yo, por ejemplo, nunca he sido flaca y por eso me odiaba a mí misma por muchos años. Todavía estoy en el proceso de cambiar estos pensamientos. Why pressure people to conform to these ideals? I want to feel valued inside my own body. La atracción tiene que ver con el tipo de persona con quien quieres ser pareja. En los Estados Unidos y la cultura occidental en general, hay mucha presión social para ser pareja con alguien de distinto género. Thanks to the many queer rights movements spanning decades, it is now more socially accepted to have partners with the same gender. Se debe respetar a todas las parejas, porque aguarle la fiesta a alguien más. Humans communicate their gender by the way they act and the way they dress. This is referred to as gender expression. Ropa como los vestidos y los trajes formales señalan la masculinidad o feminidad en la región de la tierra que llaman los Estados Unidos. Por alguna razón, la masculinidad se relaciona con ser ruidoso y resuelto, y la feminidad con ser modesta y dejar que otros hablen antes de ti. Genderbread person, what gender are you? I have no gender because I am bread. Humans, am I right? 3, 2, 1, action! Hola! Bleep. Already bleep. Enough!